Hoy, el equipo de Producciones Galiano se desplaza a la localidad de Almojía, Málaga. Montería El Campillo, organizada por Juan José Jiménez. Somos citados a las 8 de la mañana para su desayuno y posterior sorteo. Vale, aquí ya me conocéis todos. Hoy tenemos una montería que tenemos carriles, carretera, un poco complicada. Está todo controlado, todo cortado, todo. Si alguna persona pasa porque es obligación o porque tiene que pasar, si pasa no es problema. Si vemos que empieza a tortuguear, le llamamos la atención educadamente, ¿vale? Hoy tengo otro invento. Ayer los que vinieron y tenían un invento en la cacería. Hoy tengo otro. Al coto que cazo convencionalmente le he agregado 150 hectáreas de otro coto. Si sale la operación que tengo prevista, vamos a intentar de meter los cochinos hacia nosotros, ¿vale? Si no, si me sale al revés, pues iremos más, ¿vale? Ahora voy a hacer entrega de una cazadora que en una de las cacerías que hice yo en Ronda, pues tuvo la suerte de ir con su abuelo y con su padre y matar un ciervo. Esta muchacha se llama Victoria. Vergüenza ninguna. Vergüenza del que no es capaz de hacer lo que tú has hecho. ¿Vale? Le vamos a hacer entrega del diploma de que ya se hizo cazadora, mató su primer ciervo. Vicente, por favor. Del portero mayor del reino. Bueno, se lo va a entregar de mujer a mujer. ¿Qué? ¿Vale? Su hija. ¡Viva las mujeres en la cacería! ¡Vamos! Bueno, ahora seguimos con el tema. Mi realito. Vamos al lío. Se abre la. Toma, realito. Cristóbal. Cristóbal coge uno de esos rayos. Sí. El 3. Mira tu puesto, este chaval. A ver si lo conoces de aquí del terreno. Parda. Coge un puesto. Comienzan a salir las primeras armadas. Venga, Antoñín, ya están los vamos. Bueno, señores, vámonos. Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos, vamos a echar un rato de montería hoy, aquí en una finca que parece que la expectativa va a ser muy buena y no pasa nada, vamos a ver cómo está la cosilla. Yo voy al puesto número 6 de la Armada El Llano El Campillo. Esperemos y tenemos suerte y podemos tirar algunos cocinillos. Ahí no dejan ni hacer la... Hoy cazaremos junto a María José en un puesto de testero. En el otro puesto, junto a Antonio Jesús. Comienzan a soltar las realas.
Se nos cuela un jabalí por el puesto de Antonio Jesús. Un zorro por el puesto de María José, que decide no abatirlo. Parece que los jabalíes están concentrados por una zona de la mancha. Antonio Jesús para un poco a comer algo. La montería comienza a llegar a su fin. Hola, buenas. Soy Antonio Jesús. Ella es mi mujer, Sara. Y hoy hemos venido aquí a la montería de Juan José a echar un rato a ver lo que hacíamos. La montería estaba un poco floja, en que había muchos cochinos, pero con el aire o lo que sea, pues se han cambiado de mancha. Y nada, nos ha colado un primaroncillo aquí por detrás, pero no lo hemos podido tirar. Y poco más. Los otros puestos sí han tenido un poco más de suerte, han tirado por todo alrededor de nosotros, pero nosotros no hemos tenido suerte y no hemos podido tirar. Yo vengo cazando con un Blazer, un R8, calibre 30-06, y con la mira Baroski, la Z8, y lo hemos traído hoy de prueba a ver cómo se daba, pero no hemos podido probarlo. Pues quiero saludar aquí a mi mujer, que la tengo aquí al lado, que es la que me acompaña siempre, a mi familia, a mi amigo y a mi chiquitillo que está aquí en la casa, que pronto estará aquí también con nosotros. Bueno, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, me llamo María José Jiménez Fernández. El día de hoy hemos estado cazando en el campillo, en Almojía. El día de hoy me han acompañado al pueblo unos familiares, mi primo y mi padre. Hemos estado cazando con un Blazer, un R93 de calibre 308, con una mira de Baroque, una Z8 de 2,3x18x56. El día de hoy hemos estado cazando en un puesto muy bonito, que normalmente cumplen algún cochino, pero el día de hoy no hemos tenido la suerte. No hemos visto nada, hemos visto un zorro, pero hemos disfrutado del campo y de la compañía, que es lo importante, no siempre hay que matar. Y hasta un saludo y que viva la casa. Comienza la recogida de los jabalíes abatidos. Ya ha matado uno. Este perro ha tirado. El 4 ha tirado, el 3 también, el 2 también. Pero el 2 no mata, ¿no? Me ha cruzado la carretera, todo, el muchacho lo ha cruzado y por este estero le ha fallado. Yo lo vi y digo, ahí viene el guarre, viene el guarre. Y hace el tío, pum, pum. Y me dice, no, no, viene ahí. Yo pensaba que lo mata, yo viene ahí y hemos tirado. Ah, pues entonces perfecto. Hemos llorado, nosotros podemos llorar con uno. Es decir, los guarros que ha habido ha estado aquí, la cosa para abajo. Ahí han tirado una pila de tiros. Sí, pero... La mayoría han sido ya. Vamos a ver lo que han matado. Me parece que es poco, porque son unos mantas, no es como tú. Pero la cacería ha estado aquí, para abajo cero, patatero. A ver, si no hemos tenido mucho salvar de suerte y han podido... Por lo menos este hombre lo ha matado, pero este hombre también ha podido haber tirado. Más que tiene mala suerte y no ha podido. ¡Ey! Y después de que papá ahí, hemos tenido suerte, la suerte después de haber enganchado. Espérate, a ver, no, espérate, que para la cartera. ¿No? Sí. Perfecto. Ahora la cartera. Nos vemos. Venga, ya. Muchas gracias a Juan José Jiménez por confiar en nuestro trabajo. Buenas tardes. Estamos en la montería de Almojía, que hemos pasado del año pasado de estar en el cielo al infierno, para mí. Esto es para que os deis cuenta que soy el mismo que era el año pasado y estamos en el mismo sitio. Os hago un recuento. El jueves
dimos el gancho del cerro, hicimos cero. Cogí la gente, carguemos los perros, llamé otra reala, nos fuimos a un kilómetro, dimos otro gancho, batimos otras 200, 300 hectáreas, cero. Digo, la cosa va más. Después cambiemos a la del viernes. 15 puestos, echemos un rato más agradable y matemos 10 cochinos. Estuvo entretenido, se mataron 3 bocas y bien. Después pasemos a la famosa, a la robla del sábado, que yo le decía a los míos que la cosa estaba más mala, que veríamos a ver cómo escapábamos, y ellos que los guarros estaban dentro. Al final, a los 47 puestos, matemos 18 cochinos. Se enmendó un poquillo la cosa porque había 6 bocas, había 2 bocas decentes y otros navajeros. Y hoy, pues el último día que lo tenía relativamente fácil, que íbamos ya un día bueno, pues cuando uno se confía o, no sé, o deja las cosas no tan amarradas, pues hemos fracasado bastante, para mí bastante. 51 puestos y hemos cobrado 12 cochinos. Gracias que he tenido un trozo en el cual cazo la primera vez, pues allí hemos matado 11 cochinos. En toda la mancha del año pasado que matemos 47 cochinos, solo se ha matado un cochino. Ya cada uno que piense si había, no había, si han echado o no han echado. Pero la triste realidad que ahora pues Almojía de estar en el cielo, por eso decía, pasamos a estar en el infierno para mí. Lo único que le digo a mi hija que esto nos puede beneficiar, que los 30, 40 cochinos que teníamos que haber matado desde mi punto de vista, no lo hemos matado, pues será madre para el año que viene. Y ya está, darle o pedirle perdón a los míos, a los que confían plenamente en mí, que no he sido capaz de unos resultados aceptables. Pero bueno, yo ahora mismo no tengo ganas de cacería, ni tengo ganas de nada, pero esto se me pasa. Cuando pase unos días, pues empezaremos a trabajar vista el año que viene. A ver si soy capaz de volver a hacer los 4 días, los 100 cochinos, que es el reto mío. ¿Vale? Pues venga, hasta otro día y gracias.